quiero hablar del tema la mente esclava. La mente esclava. Aun cuando Dios mismo quiere que conquistemos y Él mismo nos envía a conquistar. En las iglesias hay un sinnúmero de personas que nunca pueden lograrlo. Y la razón es porque ellos tienen una mente que es esclava. Una mente, por decirlo así, de Egipto. Jehová le habló a Moisés y le dijo que escogiera 12 príncipes. Estos 12 príncipes eran hombres especiales, que se supone que tuvieran una fe y una creencia en Dios poderosa. A veces las apariencias engañan. A veces usted ve personas que creen que Dios va a hacer grandes cosas con ellos en las iglesias, pero su mente está esclavizada. Y una persona con una mente esclavizada nunca logra nada, aunque Jehová sea su Dios. ¿Cuántas de esas personas yo he conocido? En las iglesias Dios le ha ministrado, Dios le ha hablado, le ha profetizado grandes cosas. Y terminan como la ola de la mar. Se ven grandes cuando vienen, pero en la orilla se hacen espuma. Nunca alcanzan nada. Aquí llegó un momento de conquista. Y Dios escogió 12 hombres que Él dijo, estos hombres serán grandes conquistadores. Eran representantes de sus tribus. Moisés los escogió. Le dio instrucciones y le dijo, vamos a subir a la tierra. Vamos a hacer un estudio si la gente que está allí es débil o si es numerosa. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o si es mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas? ¿Si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Esforzaos y tomad claramente del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Dios siempre te envía a ti en el momento de la gran cosecha. Cuando Dios te promete algo, es para que tú coseches en el mundo espiritual. Pero aún así, que el tiempo es bueno, que son tiempos de cosechar y recibir bendición, hay gente que no lo logran, porque su mente los tiene esclavizados. Todo el mundo progresa menos ellos. Todo el mundo adquiere beneficio de parte del Señor menos ellos. Viven vidas frustradas, sirviéndole a un Dios grandísimo y poderoso como es Jehová de los ejércitos. Y llegan a ese lugar, la palabra sigue diciendo, mire esto. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Abimán, Sesai y Talmai. Dios no te pone las cosas fácil, porque Dios quiere saber si tú eres verdaderamente un guerrero de Dios o estás hecho de plástico. Las bendiciones de Dios hay que lucharlas, hay que pelearlas. La garantía es que la victoria es tuya. En la iglesia está lleno de gente que no le gusta trabajar, que no le gusta luchar. Y Dios en este momento dado dice que era la cosecha de las uvas. Cuando yo quiero que usted piense, no son esas uvas que usted compra en el supermercado a 1.79 la libra. Estas eran unas uvas gigantes, enormes, jugosas. La uva es símbolo de bendición,
de victoria. Y Dios le puso eso en las manos a ellos. Hay gente que Dios le pone sus bendiciones en sus manos, pero como su mente es esclavizada, nunca la disfrutan. Siguen siendo derrotados, siempre están atrás, no crecen, no se multiplican en nada. Están en las iglesias 5, 10, 15, 30, hasta 50 años y siguen calentando la misma banca. Y otros llegan después de ellos, pero son guerreros, gente que confía en Jehová y se llevan las uvas. Los dejan a ellos con las manos vacías porque son gente de una mente esclavizada. Hay personas que Dios le permite buenos trabajos, pero ellos con esa mente no puedo hacerlo, no sé hacerlo, que me ayuden. Y aunque Dios mismo los envió a través de su siervo Moisés, Jehová lo estaba respaldando, ellos, su propia mente, no los dejaban conquistar nada. Qué triste, hermano. Personas que no creen en Dios. Son personas, hermanos amados, que aunque Dios los quiere bendecir, multiplicar, adelantarlo, no se atreven en Dios a hacer nada. Si Dios le dice, quiero que comiences este negocio, te voy a bendecir, pues no. Siguen de esclavos todavía, escuchando la voz del faraón. Dios le ha dado habilidades, le ha suplido lo que necesitan, pero ellos, como están esclavizados, nunca alcanzan nada. Seguirán esclavos toda la vida. Y otro que llegó último, ya tiene el negocio, tiene ganancia, se compró casa, se compró auto, tiene dinero en el banco, y el de la mente esclavizada sigue sentado en la banca, mirando para el piso. De esos tenemos muchos. Los puedo nombrar por nombre y apellido. Le llamamos los fracasados. Alabarse el nombre del Señor. Y andan con una Biblia avergonzando el poder de Dios. Porque se supone que usted sea victorioso. Dios lo quiere sacar a usted de ese apartamentito que tiene ahí. Darle una casa grande, bonita. Lo quiere sacar de ese auto viejo que se rompe en pedazos, pero usted sigue, hermano amado, con la mente esclavizada. No se atreve a nada. Tiene miedo de todo. ¿Y si no puedo? ¿Y si no lo hago? Y esas personas siempre vivirán en la miseria. Dios envió 12 hombres. Y de los 12, 10 tenían mentes esclavizadas. Los que nunca logran nada. Sigues aburrido en tu apartamentito. Los que llegan después de ti y compraron casa, menos tú. Tú sigues rentando. Ellos siguen pagando para ellos mismos. Tienen autos nuevos y tú sigues pidiendo que te den transportación. El fracasado o la fracasada. Y todos sirviéndole al mismo Dios. Y todos siguiendo las mismas órdenes de Dios. Dios envió estos 12 hombres. Eran iguales. Los mismos beneficios. La misma conquista. Pero ¿por qué habían 10 fracasados? La mente esclavizada. En las cosas de Dios hay que atreverse. En las cosas de Dios, cuando Dios me dice, mira esto, aunque no lo sepa, lo aprendo. Pero yo voy para adelante como el elefante. No me quedo sentado en una banca lamentándome. Y unirme a los fracasados. Unirme a los de mente esclava. Esa gente, yo no puedo estar cerca de ellos. Me enferman. Porque como yo tengo un espíritu de conquistador, todas las cosas, me gusta conquistarlas. Una persona así me causa, menos amado a mí, como un tipo de anemia. Alabarse el nombre del Señor. Ahora mire bien la palabra. Sigue diciendo, para que vaya viendo cómo esta gente fracasó. Verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento
con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo y las granadas de los, y de los higos. Nótese, el higo representa sanidad. ¿Okay? Y cada fruto de esto representa algo que Dios hace. Todos probaron las uvas. Todos pudieron ver las uvas. Pudieron morderlas y saborearlas. Pero 10 tenían mente esclava. Solamente 2 tuvieron el privilegio de conquistar, de adquirir nuevo territorio, nuevas bendiciones, sirviéndole al mismo Dios, enviados por el mismo Dios, con la misma revelación del mismo Dios. 10 no sirvieron para nada y 2 conquistaron. ¿En qué grupo estás tú? ¿Tú eres de la mente fracasada? ¿Llevas 20 años en la iglesia y nunca has conquistado nada? ¿Sigues viviendo en miseria? ¿Sigues viviendo que no tienes dinero para hacer la compra? ¿Sigues viviendo que no tienes dinero para pagar los biles? ¿Sigues pidiendo prestado? Eres de mente esclava. Nunca desarrollaste lo que Dios te dio. Y por eso es que a veces tu carácter cambia, porque ves que todo el mundo prospera menos tú. Siempre estás atrás. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, verso 22, y subieron a Negev y vinieron a Hebrón, y allí estaba Ahimán, Sesai y Talmai. Dios te permite para que tú pelees la buena batalla. Jehová le dijo a Josué, 1, esfuérzate. En esto hay que esforzarte. Dios no quiere pelícanos en las iglesias. Los pelícanos, Dios no se agrada de ellos. Aquí hay muchos pelícanos. Y si usted me ve en África, en Cuba, en Perú, donde quiera que usted me esté viendo, sépase eso, que si usted es un pelícano, usted nunca va a alcanzar nada. ¿Sabe por qué un pelícano? Porque un pelícano es un ave que se tira a pescar, coge un pez, se lo echa en el pico y no se lo come. Y ve otro, y cuando abre el pico, el que tiene la boca se le cae. Y así se pasa todo el día pescando, y lo único que coge uno. Y ese síndrome está en las iglesias. Odian el trabajo porque nunca creyeron las promesas de Dios. Todo era mentar. Que Dios iba a bendecir, pero mentira. No creen en Dios. Tienen mente esclavizada. Fíjese cómo Dios escoge 12 hombres y 10, y 10 son fracasados. No conquistaron nada. Lo de ellos era murmurar, bochinchar, hablar negativo. Usted conoce un fracasado porque siempre habla negativo. Todo el tiempo está como la serpiente escupiendo polvo. Nunca alcanza nada. En estas cosas hay que atreverse. Lo hago porque lo hago. No sé hacerlo, pues aprendo. Dios me dio una cabeza para aprender, para leer, para buscar. Pero no voy a quedar sentado con una mente esclavizada. Lo que Dios me pone en la mano, yo tengo que explotarlo. Y Él mismo me ayudará. Iré delante de ti. Te abriré puertas y caminos. Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo voy a quedar sentado fracasado ahí todo el tiempo abostezando en la iglesia? Nunca alcanzo nada. Pertenezco a los fracasados, a las fracasadas. Ese es mi grupo, los que fracasan. Y los fracasados se juntan con las fracasadas. Los victoriosos se unen a los victoriosos. Es un síndrome, es algo que se pega. Ahora mire bien la palabra en el versículo número 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Están 40 días y estos 10, yo le llamo idiotas. Estos 10 idiotas nunca confiaron en Dios.
Y así pasa con mucha gente. Ves a tus amigos prosperar. Ves a tus amigas prosperar. Y tú que le sirves a un Dios tan grande y dices que amas a Dios, eres una fracasada. Eres un fracasado. Da vergüenza decir que eres creyente en Jehová cuando vive en una condición tan triste. Se supone que el hombre de Dios, la mujer de Dios, dé testimonio al mundo de que Dios es grande y poderoso. Porque Dios abre puertas. Tú, pero con esas condiciones que tú vives, lo que hace es que avergüenzas el Evangelio de Jesucristo. Ahora mira bien, dice la palabra del Señor. Versículo 25, 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón. Ahí llegaron donde estaban los líderes, Moisés y Aarón. Dos victoriosos y 10 fracasados. Y los fracasados siempre botan por la boca el fracaso de ellos. Es más, y quieren echarle el fracaso de ellos a los victoriosos. Porque ellos quieren que los victoriosos sean como ellos. Pero el victorioso no. El victorioso pelea, no importa que esté el gigante que sea, yo voy a pelear porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y porque él sigue así, fracasado y fracasada, pidiendo prestado, viviendo de pobreza, porque nunca creíste en el poder del Señor. La resurrección de Cristo nunca se hizo real en tu vida. Eso fue solamente un asunto mental. No experimenta el poder de su resurrección. Yo he experimentado el poder de su resurrección. Porque he puesto las cosas que Dios me ha puesto en las manos, las he puesto a trabajar. Sin saber y no saber. Porque yo sé que mi Señor vive. Ahora, sal ya de ese círculo vicioso que tú estás. Que lleva ya 5, 10, 15, 20 años. Con el mismo chequecito. Vives de un pedacito de papel. El día que faltas al trabajo te lo descuentan. Ese día no puedes comprar huevos ni leches en la casa porque no te alcanza el dinero. Tu mente esclava. Ahora mira bien. Y anduvieron, verso 26, y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. La congregación esperaba una victoria grande de parte de los 12, pero no. Los que llegaron allá avergonzados comenzaron a hablar lo que saben hacer. Los fracasados lo que hacen es mover la lengua. Y la lengua negativa, empezaron a hablar negativo de lo que habían visto. ¿Para qué Dios envía 10 fracasados para darnos una lección a nosotros? Todavía sigue pasando mapos en el trabajo. Todavía te tienen pasando mapos en el trabajo y llevas 40 años en el trabajo. ¿Cuándo vas a aprender a valorar a Jehová y a buscar su presencia? Los que me buscan me encuentran, dice Jehová. Los que me dejan yo los dejo. Pero tú buscando el materialismo te has convertido en un gusano del diablo. Ahora mira bien la palabra. Verso 27. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mira, donde nos enviaste, este es el fruto de ella. Allí fluye leche y miel. ¿Y qué hacían estos 10 cobardes ahí metidos? 10 fracasados y fracasadas. No sea usted con fracasado. Esa es la razón por qué está así. Que las amistades que tú te jodeas están más fracasados que tú. Porque son esclavos de ellos mismos. Ahora mira bien. Verso 28. Mire los negativos. Mire los negativos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y la ciudad es muy grande. Fortificada. Y también vimos allí los hijos de Ana. Mire cómo habla el negativo. Hay cosas grandes. Hay gigantes. No se puede. Con Jehová adelante, así habla la persona que es fracasada. No puedo. Mira un trabajo grande para ti. Ay, no puedo. Ay, no sé. Mi mujer no me deja. ¿Cuántos hombres hay así, hermanos amados, que la mujer los controla?
Acá hay hombres que trabajan, hermanos amados, como animales, por decirlo así, y cuando cobran el chequecito se la ponen en la mano a una mujer que es una pervertida. Y ella coge el chequecito y lo hace como le da gana. Y de luego te dice, vete a trabajar de nuevo para que me traigas otro cheque la semana que viene. Y lo tiene como burrito. Nunca has aprendido a tener carácter. Ser el líder que Dios te dijo a ti. Jehová le dijo claramente a Adán, ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer? ¿Por qué escuchaste la voz de tu mujer? Tú eres cabeza, ella no es cabeza. Tú eres la cabeza. Pero hay hombres que tienen su mente esclavizada. Todo el tiempo. Y ya ese síndrome los controla. Aunque los ofrezcan un buen trabajo, aunque Dios los lleve un buen trabajo, no lo cogen. Porque no me atrevo. Me da miedo. Aquí había uno que se fue para Guatemala, que todo era, ay, me da miedo. Me da miedo. Porque tenía un carácter, hermanos amados, de mosquito. Si usted quiere triunfar, tiene que saber quién es Jehová. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué sigues comiendo migajas? ¿Por qué sigues cogiendo prestado? ¿Por qué mientes tanto para faltar a mi casa? Para no hacer las cosas que yo te mando, te los voy a quitar. Así te voy a quitar los privilegios que te di. Y buscarme a alguien que no tenga la mente esclavizada como tú. Ahora mira bien la palabra. Verso 29. Amalek habita en el Negev. Hay gente que siempre busca lo negativo. En vez de decir, Jehová está con nosotros, que nos importa Amalek, que esté Amalek las veces que quiera. Pero estos no. Los fracasados siempre dicen, Amalek habita en el Negev. El Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces tiene que levantar un hombre de Dios y dice, cállense en la boca ya ustedes. Son unos pervertidos ustedes. Eso fue lo que hizo Caleb. Vienen aquí a sembrar desánimo. Lo único que oitan por la boca es desánimo y negativismo. Porque para eso son ustedes. Para eso los escogió el diablo ustedes. Para ser siempre fracasados. Entonces Caleb se puso en pie y amajó los pantalones Caleb. En el versículo número 23 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque es más poderoso nosotros. Somos nosotros que ellos. Y los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Mírenlo cómo hablan esta gente. No, con Jehová al frente. Aún con Dios no pueden lograr nada. Fracasado. Fracasada. No sirven para nada. Sirviéndole a un Dios tan poderoso. Tan grande. Yo no llamo cobarde, hermano. Yo llamo hombres y mujeres que se pongan. Ando buscando un hombre que se me ponga en la brecha, que pelee hasta lo último, pero no lo encuentro. Mujeres que no funcionan, hombres que no funcionan. ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Caleb? ¿Dónde está Débora? ¿Dónde está Ruth? ¿Dónde están esas mujeres? No las veo. Mujeres vacías y secas. Ni buscan mi presencia. Y quedan bendiciones. Los primeros que los Dios los maltratan. Se cree que es el trabajo que tienen. En estas cosas, hermanos amados, hay que ponerse los pantalones en su lugar. Y si usted, mujercita, apriétese la faldita bien apretada. Para que pueda conquistar. Yo no soy un perdedor. Orona, no, lo que está en África, escúchenme bien. Orona no es un perdedor. Yo peleo la batalla hasta la raya. Y seguiré conquistando. Dios no me llamó a mí ni me diseñó ahí para fracasar. Ahí está el jardín. Lábralo, trabájalo, dice el Señor Adán. No seas vago ni vaga. Para que cultives y puedas vencer. Lo negativo, yo siempre veo lo negativo. La gente negativa yo le saco para el lado. Por la forma de hablar yo identifico a una persona de mente esclava o no. Rápido. Ay, no puedo. Ay,
pues lárgate, vete con los negativos por allá, únete a su grupo. Yo ando buscando Caleb, ando buscando Débora, ando buscando mujeres y hombres que se pongan en la brecha y digan, heme aquí Jehová, envíame a mí. Ahora mire bien la palabra, verso número 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, mire esto, porque eres más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Qué triste es eso? Gente que siempre está hablando mal de las cosas de Dios. Nacieron con una serpiente dentro. Yo digo la verdad, yo no sé qué el Señor Jesús va a hacer cuando venga. Espero que venga con un fuerte en la mano. Tanta gente vaga en las iglesias, desjotada. Usted le da un privilegio, ¡ay, no puedo! Y los privilegios que tienen por complacer la familia, los dejan. Le dan más tiempo y más honor a la familia que a las cosas de Dios. Esa gente no merece un privilegio de parte de Dios. No lo merecen. Ahora mire bien, 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido. Ahora, nótese cómo un desjotado se ve. Mire la fotografía de un derrotado. Mire la percepción que tiene un derrotado de él mismo o de ella misma. Mire cómo se valora un derrotado. Ahí usted se da cuenta. Dijeron estas palabras, mire esto. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, que habían dicho ya que es una tierra de leche y miel. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Mire cómo se ponían ellos. Es tierra que traga a los moradores. Mire qué poca, bueno, amado, qué poca fe tenía esta gente. Mire qué imagen tan fea tenían ellos de ellos mismos. Es tierra, mire esto, que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ellos siempre ven las cosas más grandes de lo que son. El derrotado siempre ve montañas. No puedo. No sé. Mejor me quedo en ese trabajito pasando más por otros 50 años más. Ganándome $8 la hora. Sigo siendo fracasado. Y hasta se dicen ellos mismos, nací para ser fracasado y fracasado moriré. Ahora mire cómo ellos se valoran. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, mire cómo se veían, a nuestro parecer como langostas. Mira qué pequeñito yo se veía. Nosotros éramos pequeñitos. ¿Y dónde está Jehová? ¿Qué dijo David cuando peleó con Goliat? Tú vienes contra mí con espadas, jabalí y lanzas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová y te voy a cortar la cabeza, hijo del diablo. Y las aves de eso se la van a comer. Y así fue. Todo está en quién yo creo y cómo yo creo. Si mi Dios es plástico, como el de muchos de ustedes, si mi Dios es un pigmeo, así usted vivirá. A veces gente que ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Señor, dame una casa. Y cuando Dios le pone la casa, dice, ay, no puedo. Y si no la puedo pagar, y si me botan del trabajo, y si pasa esto. Gente que siempre está pensando con los pies. Y siguen todo el tiempo en el mismo apartamentito. Es un ejemplo que le estoy dando. Las cucarachas son las que mandan ahí. Fracasado. Gente que ya muchos en la iglesia, buenos trabajos,
escúcheme bien, buenos trabajos, mucho tiempo en la iglesia, y todavía no son dueños de su propia casa. Tienen que seguir pagándole a un impío. Es una mente esclavizada. Gente con buen trabajo, buen dinero, y todavía nunca han podido manejar un carro nuevo. Por el temor que tienen de fracasar. ¿No ve que el fracaso lo llevan escrito en la piel? Yo admiro cierta persona. Yo conocí un hombre en Puerto Rico hace años atrás, cuando vivía en la isla. Ese hombre llegó de Cuba. Llegó con los zapatos rotos. No tenía nada. Me decía, era vecino mío, vivía en una casita agentada. Me decía, boricua, vine de Cuba para acá, me decía, pero yo vengo a triunfar. Y había mucha gente allí, de esclavo, trabajando en tiendas por departamento. Y él llegó, y nunca me olvido, una mañana llegó arrastrando en una grúa vieja, una guagua de esa, como la que usa UPS, de ese tamaño. Todo desbaratada la guagua. Y ese hombre se levantaba temprano en la mañana y comenzaba a limpiar esa guagua, a quitarle la pintura vieja. Trabajaba en un trabajito de esos matagatos. Le compró 4 llantas a la guagua. Y yo mirándolo, porque a veces me decía, ayúdame aquí con esto. La pintó, la arregló. Y le puso, le escribió, restaurante. Y luego fue y buscó donde estaba la escuela superior cerca de la casa, que habían hecho una escuela superior que está ubicada, si todavía no ha cambiado, en lo que era la avenida esta, creo que Andalucía, había un cine allí, y Avenida Central. Esa área se llamaba Puerto Nuevo. Ahí yo viví. Pintó la guagua y un día yo mirándolo, llegó como con 10 cajas de huevos, de esa caja grandota donde las llenaban de docenas de huevos, y unos sacos llenos de pan. Compraba el pan por la mañana, calientito, y ese hombre se metía en esa guagua, metió todos esos huevos y todo ese pan y tomates que compraba, y se fue. Y se estacionó frente de la escuela superior. Y empezó a vender pan con huevo y tomate. Y los muchachos salían a las 12 y eran como un hormiguero. Se comían todo el pan y todos los sándwiches que él hacía. En menos de 6 meses, la casa que él había rentada y la compró. Repito, la casa que él había rentada la compró. Ese es un triunfador. Y luego se compró otra guagua más. Y puso a trabajar otras personas para él. Y le pagaba un salario a cada que trabajaba para él. En cada escuela superior, hasta frente de la Gabriela Mistral. En la Avenida Central, donde yo me gradué, Gabriela Mistral. Otra guaguama. La última vez que lo vi tenía ya como 8 guaguas. Vendiendo sándwiches de huevo con jamón, tomate y pan. Pero un día me sorprendió. Porque me decía el boricua, era un hombre mayor ya, mira lo que compré,
se había comprado un auto nuevo para él y un auto nuevo para la mujer, de paquete. Y los demás trabajando para él, friendo huevos para él. Y aunque era un hombre que no servía a Dios, tenía el principio de ser vencedor. Esta gente se consideraba como langosta. ¿Cómo es posible, hermano, que usted dice que es cristiano o cristiana y su mente está esclavizada, cuando la Biblia dice: yo quiero que tú prosperes en todo? Y yo va hablando: yo quiero que tú prosperes en todo. Que tu alma prospere como prospera en todas las cosas. ¿Y tú crees que Dios te quiere a ti pasando más por 40 años? ¿O trabajando para esa persona ahí? Escuchando sus malas palabras y tú con la habilidad y la inteligencia que Dios te dio, sigue siendo esclavo de él. La Biblia dice, hermano, y con esto voy a terminar, que Dios quiere que tú seas cabeza y no cola. Que tú prestes y que no tengas que pedir prestado. Entonces, ¿por qué tú vives fracasado? ¿Por qué vives en esa miseria? ¿Qué has hecho con el don que te di? Mente esclavizada. Ay, no puedo. Ay, no sé. No estoy segura. Con esa mente nunca te vas a liberar, teniendo una bandeja de opciones que Dios te ha puesto. Tú eres mi siervo. Tú eres mi sierva. ¿Por qué vas a tener que vivir peor que el impío? Entonces vas al supermercado a hacer la compra. Y el hijo del diablo que está al frente tuyo en la línea tiene tres carritos llenos de comida. Uno lleno de alcohol y de cerveza. Para embocacharse. Otro lleno de carne. Ajo, habichuela. Viene y se gasta 500, 600 dólares en una compra. Y tú, el siervo, la sierva de Dios, con media libra de habichuela y media libra de arroz, o con un paquete de maseca para hacer una tortilla en la casa. Mente esclava. Hay que romper ese síndrome. Yo me atrevo a todo. Todo lo que Dios me dice que haga, yo le meto mano. Las cosas que yo he querido las he conquistado. Porque he sabido ponerme en la brecha. Los fracasados, lejos de mí. Yo nací triunfador y moriré triunfador. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde en sus vidas. Vamos a ponernos de pie para orar.